sobre todo en los económicos, que son clave para ver si estamos en condiciones básicamente de poder salir de este atolladero, ¿no?, en el que estamos metidos. Y evidentemente tendremos por delante algunos meses de este gobierno, vendrá otro. ¿Hay, más allá de las ganas, de las intenciones, hay bases para salir de todo esto? Es lo que le pregunto a Aldo Brand. Qué gusto tenerlo como varias veces aquí en el programa. Gracias, Aldo, por estar allí. ¿Eh? ¿Cómo va? Muy bien, un gusto para mí. Buen día. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Aldo, ¿cómo ves el panorama? ¿Ves alguna luz al final de este túnel bastante oscuro en el que transitamos en materia económica? Mira, el túnel va a seguir siendo oscuro, por lo menos hasta que cambie el mandato. Es evidente que este gobierno no tiene ninguna capacidad de resolver los problemas de fondo de la Argentina, en primer lugar, porque tiene un diagnóstico errado, así que imagínate un médico con un diagnóstico errado, imposible que tenga un tratamiento adecuado, eso sería casi un milagro, ¿no? Así que ahora lo único que le podemos pedir a este gobierno es lo que está haciendo. Debo reconocer que Gabriel Rubin, como economista dentro del Ministerio de Economía, ha logrado sacar hasta ahora unos cuantos conejos de la galera. ¿Cómo para qué? Para, con costo futuro, es cierto, algunos en la oposición se van a quejar por eso y tienen razón, con costos altos para el futuro, pero por lo menos para que este paciente no se muera hasta ahora y siga tratar de llevarlo así, aunque sea hasta el 10 de diciembre, que venga el próximo equipo médico a tratarlo, ¿no? Y en ese sentido, yo creo... pregunto, ¿por qué? No me parece mal que pidan. Lo que yo no entiendo es por qué les dan. ¿Entendés? Porque hay un compromiso en el mundo con no dejar que la Argentina vuelva a estallar. Del lado del gobierno de China, por un lado, y también del lado del resto de los países de Occidente, porque de hecho durante 2021 todo el mundo o gran parte de mis colegas decían que no nos iban a dar el acuerdo con el fondo, que se terminó dando en marzo del año pasado, y yo decía, no, va a haber un acuerdo con condiciones mínimas, porque por un lado el gobierno sabe que si no hay acuerdo entra en cesación de pagos y vamos a una crisis infernal, y por el otro lado tenemos un Fondo Monetario Internacional que no quiere aparecer ante el mundo como empujando a la Argentina a un estallido, claro, y que tiene la expectativa realmente de que ese stand-by que se renegoció en definitiva en marzo del año pasado se transforme que ahora es un facilidades extendidas, ¿no?, pero se transforme en una renegociación de un nuevo facilidades extendidas con un futuro gobierno que tenga el diagnóstico adecuado y por lo tanto el tratamiento y lo quiera aplicar y por lo tanto pueda sacar este país adelante y probablemente también lo ayuden al próximo gobierno, ¿no? Uh-huh. De hecho, el acuerdo fue, no es que algunos dicen, uy, mira las cosas que consigue Sergio Massa, ¿no? El acuerdo que nos dieron el año pasado era de una generosidad pocas veces vista. Tiene, para que se den una idea, yo decía que condiciones mínimas, no solamente tuvo condiciones mínimas, sino que recalculable, nunca vi eso en mi vida, nunca acuerdo con el fondo. O sea, es como que vos vayas a la universidad, ¿no? Tenés que aprobar con 7, sacás un 5 y viene el profesor y te llama y le dice, mira, ¿por qué no hacemos una cosa? Recalculemos la nota para que pases a 5 y pasaste, ¿no? Y eso lo venimos haciendo desde el año pasado. Nos dieron más de 6 mil millones de dólares el año pasado entre todos los organismos internacionales. Cerca de 4.500 millones nos lo dio el Fondo Monetario Internacional, por arriba de los vencimientos, ¿no? O sea, todo, nos dieron todo como para pagarle y encima nos dieron esa plata encima y nos la despilfarramos y por eso estamos hoy con un Banco Central absolutamente quebrado y dependiendo de la generosidad nuevamente del Fondo Monetario Internacional de darnos más plata, porque si no volamos por los aires y nos van a dar más plata, porque esta es la voluntad en el mundo, ayudar a la Argentina a que no estalle en la medida de lo posible, porque si el gobierno hace suficientes macanas igual va a estallar, pero bueno, si no hace grandes macanas, tratar de ayudarla de que llegue de la mejor forma posible al 10 de diciembre, ¿no? Aldo, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda, es un placer. Vos sabés que te escucho y siento que somos un país alcohólico, ¿no? Que no hay caso, no salimos y nos ayudan y seguimos y volvemos a la barra a pedir un whisky. La verdad que a veces te escucho y siento lamentablemente eso. Pero más allá de esto,
A mí me tenía ganas de consultarte al respecto. Vos decías recién, nombraste esto de algunos conejos de la galera y del costo a futuro de algunas cuestiones que están sucediendo. Y me quiero centrar exclusivamente en lo que ha sucedido en China. ¿De China se trajo algo bueno o se trajo costos para el futuro? Porque algunos plantean que lo que realmente se trajo es más deuda, ¿no? Bueno, sí, se trajo más deuda, pero en un momento en que si vos no tenés para portar, en realidad es más deuda que lo que nos va a ayudar, ¿sí? Es a usar menos reservas de un banco central que no tiene reservas. De hecho, hoy está usando reservas ajenas, o sea, divisas ajenas que no son propias, ¿no? De esta forma, bueno, no vamos a necesitar para comprarle a los chinos usar divisas, o sea que es una buena noticia, pero dentro de este paquete, ¿no? O sea, ¿qué Claro. preferimos? ¿Que no nos lo den y entrar en que la Argentina estalle? En el mundo son conscientes, y deberíamos ser conscientes nosotros, que si hablamos de un estallido de la Argentina, de lo que estamos hablando es muy probablemente una hiperinflación, ¿sí? Que va a implicar que todos los argentinos nos vamos a empobrecer tremendamente. Los que tienen mi edad, un poco más, seguramente se acuerdan de las anteriores hiperinflaciones, y seguramente va a implicar que más del 70% de los argentinos van a estar abajo de la línea de la pobreza, o sea, una catástrofe, ¿no? Entonces, Ahora, eso es lo Aldo, que vamos todo a el mundo ponernos quiere en el evitar. escenario, vamos a ponernos en el escenario que gana Juntos por el Cambio. ¿Vos qué crees que se va a hacer en materia económica? ¿Vos vislumbrás una suerte de gradualismo otra vez? A ¿Estás, ver, digamos, medidas más duras? te lo pongo así. Nosotros, hace ya desde mediados de 2021 que venimos trabajando con todos los equipos de la oposición, porque teníamos un plan de gestión en libertad de progreso desarrollado, ya estaba desarrollado para la anterior gestión de Cambiemos, pero bueno, en aquel momento, si bien tuvimos mucho trato con ellos, proponiéndoles que hagan estas reformas estructurales y no las quisieron hacer. Bueno, desde mediados de 2021 venimos proponiendo y trabajando con ellos para que hagan las más urgentes. Y la verdad es que uno lo que tiene que entender es que siempre va a ser un plan gradualista. No es que nuestro plan es de shock y por eso no lo querían hacer cuando que tuvieron la anterior gestión. No, no hay nadie que venga con una varita mágica y diga ping y se hicieron las cosas. Desde que yo soy chiquito, cada vez que quiero hacer algo, no sé, le pase al resto de la gente, tengo que hacerlo paso por paso, como cualquier ser humano, ¿no es cierto? Y eso es gradualismo. Lo que pasa es que lo comparamos con el inmovilismo de la gestión de Cambiemos. Entonces, claro, pasa a ser shock, ¿no? Shock, en realidad, ¿qué implica? Que es algo que también hemos estado trabajando mucho con los equipos de la oposición, y shock significa que ya no va a haber más gente que va a pagar por ver porque le prometamos que vamos a resolver los problemas de fondo, como pasó con el gobierno de Cambiemos, que después no cumplió con su promesa y obviamente entró en una crisis, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no hizo lo que había que hacer. Y entonces va a entrar en crisis. Lo mismo que si la próxima gestión no hace lo que tiene que hacer, va a entrar en una crisis, igual que está entrando en una crisis por no hacer lo que tiene que hacer, y no podemos ir para atrás, largo y tendido, ¿no es cierto? Bueno, ahora hay una convicción, primero, de que hay que hacer lo que hay que hacer, o sea, resolver los problemas de fondo que tiene la Argentina, que son las mismas reformas estructurales que han hecho todos los países hace 40, 50 años, que hoy miramos con envidia, y a donde se van nuestros hijos a buscar oportunidades de progreso, porque eso es lo que le dan a su gente, y que acá no pueden tener, o sea, no es nada ni novedoso, te diría, para allá a nivel mundial. Acá sí lo es. Y que hay que hacerlo urgente, primero que nada, porque ya la economía no da más, ¿sí? La gente no da más. Entonces, no hay tiempo para seguir perdiendo, como hicieron en la gestión anterior. Hay que hacerlo el primer día de gobierno, ya es mostrar cuáles van a ser esas reformas estructurales que se van a hacer, cómo se van a hacer en el tiempo, presentar los proyectos de ley que sean necesarios y mostrarle a la gente y al mundo qué se está haciendo para resolver esas cosas que tenemos hace Ahora, décadas pendientes. Aldo, perdóname, comentabas recién, no quiero que se me escape esto porque me parece interesante. Comentabas recién que, bueno, desde Libertad y Progreso generaste contacto y generaste un plan que estuviste trabajando con todos los equipos económicos de la oposición. Yo te quiero consultar respecto justamente de los equipos económicos de la oposición para ver si hay de alguna manera coincidencias o no. Uno desde afuera
mirando la economía, básicamente, yo sé, lo único que sé de economía es que conviene gastar un poquito menos de lo que entra. Eso es todo lo que sé. Entonces, uno, cuando ve desde afuera, plantea los equipos económicos con los que estuvieran hablando de la oposición. Coinciden porque desde afuera parece que la reta no es Bullrich y mucho menos Milei. Bueno, obviamente, a ver, nosotros les presentamos nuestros proyectos. La verdad es que hemos tenido una amplia aceptación, ¿sí? Desde Coalición Cívica hasta José Luis Espert, Cintia Jotto, no, o sea, podés irte hacia donde. Y la verdad es que la aceptación que han tenido nuestros proyectos, a diferencia, la verdad, de otras ocasiones en el pasado, ha sido muy amplia, y creo yo que hay una base ya de Hay consenso en consenso. esto tan fácil que vos acabas de decir. Yo lo único que sé, que en mi casa yo tengo que gastar un poquito menos de lo que me entra, ¿sí? Eso es tan fácil. Bueno, en la historia argentina no ha sido así, y acá estamos, ¿no es cierto? Entonces, hoy el consenso absoluto es que hay que buscar rápidamente gastar por lo menos lo que tenemos. Ya el tema de Sí. ahorrar te lo debo un poquito, ¿sí? Sí, Pero por lo yo menos también se lo debo un rápidamente, poquito. sí, rápidamente quiera buscar eso. ¿Por qué? Porque es la madre de todos los problemas que hemos tenido hasta ahora en la parte económica. Después tenemos serios problemas en la parte institucional que vamos a tener que resolver. Pero en la parte económica, el mayor problema es ese. O sea, vos no podés tener un país que gasta tanto que resulta que, a pesar de que estamos en el puesto 121, quiero decir, puesto 21 entre 191 países del mundo, entre los que más exprimen con impuestos a sus empresas, a pesar de que una persona que trabaja en blanco, ¿sí?, no alcanza a pagar el impuesto a las ganancias, trabaja casi la mitad del mes para el Estado, y pretendemos que esa persona llegue con el resto del sueldo a final de mes con su familia, imposible. Bueno, a pesar de todo eso, resulta que no le alcanza la plata, entonces se absorbe 2/3 del crédito disponible en la Argentina, ¿sí? El resto es lo que le queda al sector privado, y que hagan lo que puedan, ¿sí? Y además nos cobran un impuesto inflacionario que ya estamos cerca del 117%, ¿no es cierto? Tremendo, Entonces vos tremendo. decís, algo está muy mal, ¿no? Entonces eso ya hay que resolverlo, porque si no vamos a seguir ¿Sabes quebrando qué? bancos Sí, centrales, a veces gente me de cuesta cesación de algo. pago a otra. Sí, a veces me cuesta entender a los empresarios. Ayer cené con. Estuvo como, no sé, 45 minutos hablándome de todo lo que paga. O sea, no, y es algo increíble que yo digo, ¿por qué estás acá? ¿Qué sé yo? Me dice, no sé por qué explicar. Hay un impuesto, vos fíjate, el anticipo de ganancias. O sea, el Estado, que es tu socio bobo que te exprime, además no solo te exprime con relación a lo que ganas, sino que calcula lo que quizás pueda llegar a ganar en la Argentina, que no hay ninguna garantía de nada, y encima te cobran anticipadamente lo que supuestamente vas a ganar. O sea, es un delirio. Es Cada kafkiano, uno de es los sistemas kafkiano, sí. impositivos son delirantes. Y no solamente eso, la cantidad de carga pública que te pone, porque como son incapaces de controlar encima, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Te obligan a presentar tal cantidad de información que tenés que tener una tropa de gente, en vez de abocada a producir cada vez más, a ser más eficiente y a brindar más bienestar a los argentinos, porque eso es lo que hace una empresa, producir cada vez más bienes y servicios. No, la tiene abocada a tratar de cumplir con la infinidad de papelitos e información que le pide la AFIP y otros organismos públicos. O sea, acá el desastre que hemos armado en la Argentina claramente es mayúsculo. Otro tema, ¿vos sabías que en la Argentina hay más de 67.000 regulaciones que le dicen a quienes trabajan, a quienes emprenden, ¿no?, y a quienes tienen un comercio, una empresa, cómo tienen que hacer las cosas? Porque parece que ellos saben mejor que vos cómo ser periodista y que yo cómo ser economista, ¿no? Entonces, si ellos no nos dicen, no vamos a hacer las cosas bien, ¿viste? Entonces, es imposible. O sea, un emprendedor está asfixiado a regulaciones que no, que ni saben que existen a veces, ¿entendés? Porque es imposible, ¿no? Entonces tenemos una legislación laboral que, si vos tomás los últimos 25 años de historia de la Argentina, mirá que hubo gobierno de todos los pelajes, ¿no? A elegir el que quiera de todo eso, y hubo recesiones y hubo reactivaciones. Más de la mitad de los trabajadores en la Argentina o estaba desempleado, o estaba en la informalidad, o tenía un seguro de desempleo trucho, ¿sí?, disfrazado de empleo público. O Claro. sea, ¿qué fue lo único que fue constante a lo largo de todo ese periodo?
la legislación laboral. Y por eso nos va como nos va. O sea, un increíble, a todo el mundo, viste, que te dice, bueno, las pymes son las grandes generadoras de puestos de trabajo en el mundo, hay que promoverlas. Acá cada vez que le dan a una pyme, y eso lo firmo, y que me lo discutan, pero le dan un mango a una pyme con un crédito barato, y ¿sabes qué hacen? Van y compran la mejor máquina para ahorrar empleados. Cuando acá el capital es escaso y la cantidad de gente que quiere trabajar es muchísima, ¿no? El desempleo es bajo en la Argentina porque ya la gente se acostumbró a trabajar en informalidad, pero eso, claro, pero eso no es lo normal, ¿entendés? Eso es lo normal, eso es anormal, pero esa es la anormalidad de la Argentina en todo caso, ¿no? Uh-huh. Entonces hay un montón de cosas que hay que cambiar, y claramente yo lo que sí veo es que gracias a Dios hoy, que no veía antes, hay primero un montón de equipos trabajando para los distintos candidatos a presidente, para tener todo listo el 10 de diciembre, uh-huh, ¿sí? Poder presentarlo el 11. Ahora, Aldo, y lo segundo, sí, que es muy importante, es el tema de que no ves una gran amplitud, digamos, de lo que va a ser el tratamiento que debería hacerse, ¿no? Uh-huh. O sea, no hay tantas diferencias. Sí, es cierto, hay improntas personales, como vos planteaste hace un rato, ¿no?, en la comparación de candidatos. Uh-huh. Vos sabés que me parece sensacional, y uno se puede pensar en los candidatos que están laburando y alguna mirada de futuro que puede ser un poquito más esperanzadora, pero quiero ir un poquitito más acá. Tenemos que llegar al 10 de diciembre para que los equipos estos se pongan a laburar. Y el temor a veces, y es un temor casi de ciudadano, porque vos ves que ayer era 7, después fue 8, ahora están hablando de 9, y vos dijiste que es posible que con una hiperinflación lleguemos con un 70% de pobreza, y esto puede generar un tremendo estallido social, no solo pobreza en cuanto a poder comer o no. Y la pregunta es, ¿se llega al 10? ¿Este plan llegar aguanta más allá de que pueda repercutir después en los números del próximo gobierno o no? Mira, yo lo que veo hasta ahora es que tenemos un montón de cosas que nos juegan a favor para llegar, por eso tengo ese optimismo de que vamos a llegar, como te dije, o sea, vamos a llegar sintiéndonos los argentinos mucho peor de lo que nos sentimos hoy, ¿sí? Pero sin estallido, ¿no? Bueno, es importante. Al 10 de diciembre, ya eso es importante. En primer lugar, porque el mundo está dispuesto casi a hacer cualquier cosa, por lo que veo, para ayudarnos. Gracias a Dios, ¿eh? Porque yo lo que creo es que lo que hay que evitar a cualquier costa es ese estallido, ¿no? Porque ya describimos, y bien vos dijiste, disolución social, eso es lo que vivimos en 1989 casi, ¿no? Entonces, sí, sí. Es un tema ese. Así que hay que evitarlo. Lo otro que debo reconocer es que si bien creo yo que este equipo económico, que más allá de la cara política de Massa, está liderado por Gabriel Rubinstein, es incapaz de curar al paciente porque tienen el diagnóstico equivocado, sí han logrado hasta ahora sacar estos conejos de la galera que uh-huh. le han permitido darle sobrevida a este paciente que está en una situación terminal, y creo que lo va a seguir haciendo. O sea, en esa capacidad hasta ahora les tengo confianza. No sería el equipo que yo elegiría para curarlo, pero porque no tienen ni idea de cómo hacerlo, pero para eso han hecho una buena tarea, hay que reconocérsela uh-huh. también, ¿no? A Gabriel Rubinstein y a todo su equipo. Así que con este combo y tratando de contener un poco las presiones que seguramente se le van a venir encima en la alianza que está en el poder, ¿no? Sí, sí. Cuando en la medida que vengan las elecciones, yo creo que podemos llegar, las mayores probabilidades hoy es que lleguemos sin un estallido, ¿no? Bueno. Aldo, ojalá que esto ocurra. Te mandamos un abrazo y te agradecemos enormemente esa charla. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana. Gracias. Igualmente, gracias. Aldo, muy buen fin de semana. Aldo Abrán, uno de los grandes economistas de la Argentina.